Luego de su exposición en este segundo Congreso Internacional de Gerontología, conversamos con el doctor Miguel Giavaroni, presidente de ADERAMA, a quien le solicitamos nos brindara un resumen de su disertación. En cuanto a los beneficios de una institucionalización oportuna, tenemos varios factores y varios temas a tocar, que es la institucionalización en sí, que es la decisión de un usuario ingresar a un establecimiento de larga estadía. Esta decisión tiene que estar orientada por información concisa, información sobre el rol que ocupamos los residenciales en la protección y el desarrollo de las actividades del día a día y de la calidad de vida, la protección de la calidad de vida de las personas mayores. ¿Cuándo decidir? Hay una amplia paleta, una amplia gama de oportunidades, pero en sí la oportunidad es aquella circunstancia, momento o medio en donde hacemos una intervención para generar una meta. ¿Cuál es la meta de la institucionalización? Justamente, generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores. Los beneficios que se tienen entre la institucionalización son varios, podríamos estar largo tiempo hablando, pero para resumir, la calidad de los cuidados, que a veces la familia o el entorno social no puede contener esos cuidados de calidad por incapacidad en los tiempos o la falta de habilidades para esos cuidados. La articulación entre los servicios de salud y la gestión de salud personal que tiene el individuo. La protección de los derechos de las personas, rol fundamental que jugamos los residenciales y que en ADERAMA salimos a batallar día a día por eso contra el abuso, ¿tá?, de los derechos de las personas mayores, ya que son violentados muy frecuentemente a nivel psicológico, verbal, patrimonial y físico. Otro de los beneficios que tiene es la regulación de la medicación, que se va a dar en tiempo, en forma, donde se va a controlar esa polifarmacia por parte del director técnico para hacer un ajuste bien dirigido sobre los tratamientos específicos que tiene cada individuo. Y después, la paleta amplia que tenemos dentro de los servicios de cada uno de nuestros asociados en las actividades, tanto de recreación como actividades particulares en una rehabilitación, como fisioterapeutas, arte, plástica, musicoterapia, yoga, ejercicios físicos y demás. Varios servicios que hacen al día a día y las actividades diarias de la persona. Como reflexión y como objetivo de esta disertación, quiero que se tengan algunos conceptos básicos, que la institucionalización es una decisión difícil, en donde hay que brindar mucha información, por eso ADERAMA sale a ello, en cuanto al rol que tiene el residencial, y al desmitificar aquella creencia popular o aquella creencia tradicional de la vejez como algo discapacitante, algo limitante. Y la decisión tiene que ser individual de la persona que va a hacer uso del servicio que brindamos nosotros. En algunos casos, esa decisión, por determinadas limitantes, sobre todo en grados de dependencia que se pueden llegar a ver, la tiene que tomar el núcleo familiar o su red social. Entonces, también brindar a todo la contención de la persona la información contundente sobre el rol de una institucionalización. Hay que desmitificar también esa visión que se tiene del residencial, no solamente como ese rol de prestador de salud, como hospital, como una internación, sino que abordando todos los aspectos del área de cada individuo.